Regresamos aquí en Arriba Corazones y vámonos con Jorge, nuestro nutriólogo. ¿Cómo estás, Jorge? Mi Ceci, contento de estar aquí contigo. Ya te extrañaba. Qué bueno, yo también te extrañaba. Aquí ya estoy. Y luego está Halloween. Mira, sí, es estamos ya. Okay. Ya estamos listos. Mi Ceci, oye, pues bueno, aprovechando ese espacio, no abusen. Coman, no. Sí, digo, si van a comer algo, cómanselo bien, disfrútenlo, lejos de abusar. El pan de muerto. Tan delicioso. Mira, yo sé que queremos comer mucho, pero pues bueno, y lo pan de muerto empieza a ver desde relleno. Oye, pasa 16 de septiembre y ya empieza el pan de muerto. Todo. Sí, todo, sí. Todo. No nos sorprenda, digo, que el día 3 ya empiezan las roscas de Reyes también. Pero bueno, mi Ceci, vamos a hablar de un tema que yo considero muy importante y también tú vas a estar de acuerdo conmigo. Hay que prepararnos para todo. Y también hay que prepararnos principalmente porque ya viene una temporada que, pues bueno, nos encanta los que somos amantes del frío. Del frío, me encanta. Yo también digo, bueno, frío, bienvenido. Veo aquí a mi amigo que está con su chamar. Yo no podría. Mi bien guapo. Yo no podría porque las chamarras y yo no somos amigos. Pero bueno, mi Ceci, hay que prepararnos para la alimentación de invierno. Ok, pues para eso les traigo 5 puntitos bien importantes. El primero de ellos, pues bueno, variedad en los alimentos. Asegurarnos de incluir, mi Ceci, variedad de alimentos en toda nuestra dieta. ¿A qué me refiero con la variedad? Primeramente, señores que nos están escuchando, señora bonita que está en casa, ¿cuál es la variedad con que vamos a iniciar? Verduras. Verduras. Siempre, principalmente, incluir verduras en nuestra alimentación, ¿ok? Después de esto, pues bueno, ahorita en esta parte de las verduras, ¿cómo le podemos hacer, Ceci? Bien sencillito, incluir verdura a la hora de nuestra comida. ¿Cómo? Salsita mexicana, salsita de molcajete, una salsa de jitomate asada. Exacto, de tomate verde. Oye, una tomatillo mil pero, ¿te gusta? Riquísimo. Así en molcajete, qué rico, ¿no? Eso es tan sencillito, me dice, para la gente que luego, un día me criticaron por esto, digo, bueno, si la gente no come nada de verdura, y yo me aseguro de que alguien le ponga salsa mexicana, una salsa mexicana con nopales, así. Cosas tan sencillas que podemos incluirle, hablar de verduras, podemos hacerlo así de sencillito, frutas también. Incluir las frutas de temporada, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero pues incluir todas estas verduras también. Alimentos, bueno, pues principalmente cereales integrales, que es lo que nosotros promovemos siempre, el consumo de ellos, la tortilla, mi Ceci. La tortilla. Un cereal buenísimo. Si vamos a consumir algún tipo de panes industrializados o lo que sea, vámonos por los más enteros, que sean de granos enteros, y pues bueno, eso sería como muy importante, ¿no? Y ahora sí, pues bueno, alimentos de temporada sería el segundo punto. Ahorita tenemos muchísimos alimentos que se enfocan y empiezan a producir más vitamina C. Esto lo hace la naturaleza, mi Ceci, principalmente pues para aumentar nuestras defensas, principalmente del sistema inmunológico, ¿no? Digo, no tanto como se encarga la vitamina C de esto, pero pues también es como este precursor para evitar enfermedades respiratorias y todo esto, ¿no? Para fortalecernos a este punto, ¿no? Hay que buscar que sean alimentos ricos en vitaminas, minerales, también es súper importante. Hace ratito el doctor George hablaba de la vitamina E. Sí. Entonces, pues bueno, también hay que tomar en cuenta si nosotros necesitamos vitamina E, mi Ceci. Ojo, eso es algo, me voy a adelantar un poquito a otro de los puntos que traigo, que es más, lo voy a mencionar de una vez. Otro de los puntos que traigo para todos ustedes es, si consideramos que necesitamos una suplementación, mi Ceci, tenemos que ir con un médico. No es así de que yo vaya... Consultarlo con el médico. Exactamente. No es así de que yo escuché a mi vecina, a mi comadre o a alguien que nos dijo, oye, tómate estas vitaminas, pero como, ¿por qué? ¿O qué? ¿O a razón de qué? Uh-huh. Vamos con el médico para que ellos nos digan si es que lo necesitamos. Bueno. Si no necesitamos, no hay que meternos en ese punto. Es bien importante la automedicación, mi Ceci. Yo siempre estoy en contra de eso. Entonces siempre hay que ir con un profesional, principalmente un médico, un doctor que sea de nuestra confianza. Y pues bueno, es para ellos nos van a poder decir qué podemos hacer, ¿no? Otro muy importante que hemos hablado mucho, Ceci, aquí en Arriba Corazones, la hidratación. Uh-huh. La hidratación baja muchísimo el consumo de agua ahorita que ya empieza el frillito. No es igual cuando estamos en verano. En verano tenemos calor y ¿qué queremos siempre? Agua. Y buscamos estarnos hidratando. Ahorita es cuando más nos deshidratamos. ¿Y tú sabes, mi Ceci, quiénes son las personas que más se deshidratan? Los niños y la tercera edad. Exactamente, nuestros abuelitos y nuestros abuelitos. Niños. ¿Por qué? Pues porque no quieren tomar agua. Siempre quieren algo calientito. Ok, hay gente que lo dice. ¿Qué les damos entonces? Ceci,
Un tecito. Okay, puro té. Un tecito les podemos dar, algo que les caiga calientito, que los haga sentir bien, que los haga sentirse confortados, pues principalmente, ojo, no hay que excedernos tampoco, tecitos que sean como, bueno, no sé, de hierbabuena, de manzanilla, que son como muy nobles, entonces de pueden estarlos consumiendo. El té de limón delicioso. Sí, bien rico. Es muy, muy fresco y rico, pues. Otro punto, mi Ceci, pues bueno, por último, ya habíamos hablado de la suplementación de vitaminas, la actividad física, súper importante. Mantenernos en movimiento, es mi muy Ceci. Bueno, ¿okay? Buenísimo. Entonces, digo, bueno, yo se los digo, de verdad, ahora con pleno conocimiento de causa que lo estoy haciendo, sí te se nota, mi Ceci, de claro verdad. Claro que se nota. Llevo 3 semanas y de verdad es como, ahora sí lo ando diciendo en todos lados, porque tú me conoces, que no soy tan fan de esta parte, de ir a un gimnasio jamás en la vida, pero movernos en casa es súper sencillito. Además tienes parque también. Sí, sí, exacto, o sea, no tenemos pretexto, y yo se los digo real, o sea, que Iván dice, Jorge, ¿pero a poco no lo haces tú? No me da pena decirlo, Ceci, pero nunca es tarde para iniciar a hacerlo. El beneficio lo vamos a ver nosotros mismos y se nota, se los digo bien en serio. Ya cuando empezamos a hacer este ejercicio, empezamos a movernos, lo podemos hacer. No hay necesidad, Ceci, se los digo bien en serio, de comprarte unos tenis carísimos, de las mancuernas, de esto, de la... Nada, o sea, yo lo hago literal en un tapete de yoga, todo con mi peso y con eso lo estoy haciendo. Entonces, ahí está, no hay pretexto, mi Ceci. Movernos. No es opción. Hay que moverse. Ok, dejar de movernos, eso es lo mejor que nosotros, bueno, sería lo peor que podemos hacer, dejar de movernos, simplemente estar haciendo algo. Hay gente que tienen terapias y todo y no quiere la gente hacer ejercicio, los quieres rehabilitar y no lo aceptan, no, y ponen trabas, todo, pero pues hay que seguir adelante. Moverse y tomar líquidos. Claro que sí. Tienes participación. Tenemos participación, me encanta esto, oye, que tengamos aquí. Bueno, nos dice Alejandro González, ¿cuál es la mejor dieta para eliminar la grasa abdominal y trabajar el abdomen? Ok, como tal, mi Ceci, no hay una dieta en específico para bajar grasa localizada. Llevamos un plan de alimentación adecuado. Lo que sí se puede hacer son ejercicios específicos. Perfecto. Ok, entonces será la recomendación. Siempre va una alimentación adecuada, guiada siempre por un profesional de la salud. Eso lo mejor que nosotros podemos hacer, nutrióloga, y movernos. Ejercicios funcionales ahí sí sería, ¿ok? Otra pregunta, Juan Castro Arellano, me recomendaron las fórmulas las famosas galletas de avena con 33 calorías por galleta. ¿Qué opinan de estas galletas? ¿Son saludables? Ok, ojo, ahí les va, aunque tengan 33 calorías, pues bueno, mi Ceci, una tortilla de maíz nos aporta alrededor 45-50 calorías, entonces es como si nos comiéramos menos de la mitad de una tortilla. Ojo, no nos dejemos engañar, si te está mandando, te está diciendo que tiene menos calorías, al final del día hay que sumarlas. Si te la quieres comer como algún postre, como un gustito, lo que sea, disfrútala, 1-2 galletas cuando mucho, pero solamente llevemos ese conteo en cuanto a las calorías para saber qué alimento podríamos a lo mejor prescindir de él en nuestro siguiente tiempo de comida. Ojo, en el mismo grupo de alimentos, si estamos comiendo galleta, es un cereal, entonces de ahí vamos a bajarle a lo mejor el arroz, la pastita o las tortillas, ¿ok? Las verduras no es opción, ¿ok? Araceli Aro, también nos escribe, ¿cuáles son los alimentos esenciales para construir el invierno? Perfecto, principalmente alimentos que vienen de una manera natural, como lo pueden ser primero las verduras, vámonos con los colores, ahorita sé si todo lo que les empiece a llamar la atención, si se fijan cuáles son los colores que tenemos ahorita, amarillo, naranja, rojo, hay mucho color muy brillante, vámonos principalmente por eso. Entonces todos estos alimentos, los rojos principalmente, nos ayudan muchísimo para los antioxidantes, pero también todos los cítricos para nuestras vías respiratorias, y pues también no olvidarnos, Ceci, de alimentos de origen animal. Todos los alimentos de origen animal también nos ayudan muchísimo para la vitamina, todas las vitaminas del complejo B. Perfecto. Entonces ahí lo tenemos, ya está. Y si te queremos consultar, ¿cuál es claro tu teléfono? Claro que sí, primero aquí en mi casa, arriba Corazones, y después ya me marcan a mí, 33 11 54 2088, a sus órdenes para todos ustedes. Gracias, Jorge. Encantado, mi Ceci. Ya viene Naye, no saben todo lo que está haciendo, cuánta vagancia está haciendo Nayeli con lo de Halloween, véanla, ¿eh? Véanla. Me la vas a pagar, Nayeli, me la vas a pagar ahorita, van a ver todo. Todo lo que está haciendo Nayeli en nuestra plataforma de redes sociales. ¡Qué barbaridad! Tenemos esta cápsula. Adelante.